Daniela Gómez, que además Daniela es comunicóloga, es bailarina, es coreógrafa, creadora de contenido, productora mexicana. No, tiene bueno. 15 años. Bienvenida. Oye, ya que la vi ahí, dije que alguien la ayude. Gracias, pero, adelante. De ligas. Sí, ¿no? 15 años dentro de la danza oriental. Sí, ahí estamos en ese rango. ¿Por qué la danza oriental? La verdad me atrapó mucho la música, debo reconocer. Me atrapó mucho la música, la cultura árabe, súper bonita. Y sobre todo esta parte de poder expresarme, ¿no? A través de la danza. Del baile, el cuerpo. ¿Qué tan popular es la danza oriental en México, entre las mexicanas? Se ha vuelto muy popular. La verdad es que Shakira tuvo mucho que ver en esto, ¿verdad? El baile, ¿verdad? La cintura. Ella, pues, como que lo puso en el plato y muchas personas, gracias a ella, empezamos a practicarlo. Ahora yo creo que es muchísimo más popular. Gracias a Dios la danza, o más bien la comunidad dancística en México, ha crecido mucho. Y aprovecho justamente para mandarle un saludo a todas las belly dancers y los belly dancers del país. ¿Hay también hombres? Sí, claro. Claro, claro. Ya ves, Carlos. A ver, vamos a dejar que se recupere un poquito porque está cansado. Debe tener una gran preparación, no solo mental, sino física. No, o sea, bueno. Correr. Ya vimos. Claro. A ver, haz tres caderazos de esos y a ver cómo. No, y así, aviéntate para atrás. Ya te quiero ver. No. Fíjate, no. Tiene 15 años de experiencia, Daniela Gómez. Dentro de la danza. Dije, es comunicóloga, bailarina, coreógrafa, creadora de contenido, productora mexicana. 15 años de experiencia en la danza oriental, como jurado y como bailarina. Ha estado en presentaciones en Estados Unidos, en España, en Egipto. En Egipto, ¿qué tal? ¿Y cómo ven allá? A las mujeres mexicanas bailando. Bailando, claro. Es una dualidad, ¿no? O sea, la danza oriental, una de las hipótesis es que surge en Egipto. O sea, es la meca donde surge la danza. Entonces, antes había un poquito más de apertura. Ahora hay bailarinas, de hecho, hay muchas bailarinas extranjeras haciendo fiestas, animando los eventos más importantes de la cultura egipcia. Pero no se ve como aquí, ¿no? Que es un arte. Creo que eso es en lo que estamos luchando también los extranjeros, en estar representando un arte que no es nuestro, pero pues que nos encanta. Entonces, ahí hay una pequeña dualidad entre lo que piensan de las bailarinas en Egipto y también la perspectiva que tenemos como extranjeras. Pero bueno, ahí va. ¿Qué proporción de hombres hay en la danza oriental en México? De ahora hay muchísimos, muchísimos. De hecho, en mi compañía tengo a dos chicos súper talentosos, Jafet y John, y realmente son unos talentos, y los hombres también pueden bailar danza oriental. También puedes meter. A nivel folclórico, lo que se hace es como bailar otro tipo de danzas. Los hombres bailan por lo general otras cosas, por ejemplo, dabke, que es libanés, como más enfocado a hombres, pero ellos también ya bailan danza oriental. Pero además, me imagino que requiere de una condición, sí, bueno, preparación, pero la condición física también. La condición también física es fundamental. Sí, ya te vimos. ¿No? Porque los movimientos son muy, muy rápidos, ¿no? O sea, es decir, muchas partes del cuerpo se mueven muy rápido, ¿no? Digo, sí, supongo que muchas personas y mucha gente lo hacen también como para bajar de peso, para estar bien físicamente, para, o sea, es un baile muy completo por lo que estamos viendo. Se ve que es y extrovertido, ¿no? Porque lo que dices es importante, es también parte de la expresión, en donde puedes justamente olvidarte de muchas cosas y empezar a bailar y manifestar. Y ahí está como rama del fitness, ¿no? O sea, que ya se ocupa también la gente como que hace aeróbicos y eso puede incluir en sus clases belly dance, pero sí, definitivamente una danza súper completa que a nivel de ejercicio te ayuda en todos los aspectos, pero también como expresión dancística, artística, súper bonita, la verdad. ¿Cuándo va a ser el próximo Belly a la Mexicana? Belly a la Mexicana va a ser en septiembre de 2023. Okay. Recién acaba de pasar. Uh-huh. Y obviamente este evento lo que tiene como objetivo enaltecer la danza oriental hecha en el país, ¿no? Muy bien. Traemos a las mejores belly dancers, a los mejores belly dancers de México. Se hace un show, unas clases. Y pues bueno, ese es el principal objetivo, destacar al talento mexicano. ¿Dónde te pueden localizar quien quiera
incursionar en la danza oriental, hombres, mujeres, ¿dónde te encuentran? Estoy en las redes sociales como Daniela Gómez Belly Dance, uh-huh, o Daniela Gómez MX. Ahí con muchísimo gusto nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensajito y les damos toda la información sobre clases, shows, espectáculos que quieran ahorita para la fiesta de fin de año, ¿verdad? Oye, pero ¿sabes también que está padrísimo en este tema de la danza o del belly dance, en donde no hay un estereotipo, ¿sabes? Yo he visto mujeres de todo tipo o que no tenemos un problema, ¿no? En donde no tienes que ser de cierta forma para poder ingresar, al contrario. Yo creo que también eso ayuda mucho a las mujeres, sobre todo hablando de su cuerpo, a que puedan expresarse sin importar, ¿no? Las, pues nada, o sea, los estereotipos que muchas veces vemos en las revistas o en algunos ejercicios, por ejemplo, ¿no? Creo que esa fue una de las cosas que también me ayudó a acercarme a la danza oriental. Es una danza muy libre, que puede ser bailada por cualquier persona y que de verdad te llena el alma. Así es. No necesitas más nada más que tener un cuerpo y bailar. Punto. Y muchas ganas de bailar. Sí. Sobre todo. Daniela Gómez, gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. A ver, tu pronóstico para el partido de hoy. Mi corazón, México. ¿Sí? Lo siento mucho, amigos, pero prefiero vivir en la fantasía. Y yo digo que hoy México va a ganar.